Bueno, pues aquí estamos en la Ferrata de Camaleño, que es la segunda que se ha hecho en esta zona de los picos, en el entorno de los picos de Europa, y que es una de las cuatro que hay ahora mismo en la provincia de Cantabria. Honoriok esan bezala Kantabrian gaude, Llanos herritxoan, Liban eskualdean. Herritik ateratzen den bide bat hartu eta gure helmugara abiatu gara. Kotera de la Cruz aitza daukagu begiz jota. Zubiedez mendiaren hormetako bat da eta 2012 urtetik bia ferrata bat dago bertan. Bueno, pues aquí empieza la vía ferrata de Camaleño, a partir de ahora 160 metros de desnivel, en este magnífico entorno de los picos de Europa. Astearekin bat igartzen da ze vertikala den. Eskailera metalikoak daude, orman josita. Bueno, pues ya empezamos el principio bastante vertical. Kantabrian egin zen hirugarren ferrata da hau, La Ermida eta El Calizen ondorengoa. Kamaleñoko udalak sustatu eta finantzatu zuen, turismoa bultzatu nahirik. Bestelako aukera ematen du Europako mendien atarian dagoen inguru honetaz gozatzeko. Bideak hainbat horma pasatzen ditu, segurtasun kable batez lotuta. Bueno, ahora nos vamos a por el segundo tramo. Kamaleñoko ferratak ibilbide bi ditu, bat azailagoa eta bestea errazagoa. Guk zailen aukeratu dugu, eta ikusiko duzue sorpresatxoa du amaieran. Instalazioa 2012ko ekainean hasi ziren ekipatzen, eta handik 5 hilabetera inauguratu zuten. Azken belaunaldiko materiala da, erabat segurua bera. Lo mejor de mejor, químico, lo mejor que hay hoy en día para la escalada. Como cosa curiosa, este tramo que estamos haciendo no es la típica roca que encontramos en picos de Europa calcárea, sino que es un tipo de conglomerado. No, no, es bastante raro encontrar conglomerado en unas montañas que son totalmente caliza. Bia ferrataren araudiaren arabera, 8 urtetik gorako umek hasi berrientzako ibilbidea egin dezakete. Biderik zailena egiteko, 14 urte izan behar dira. Eta nagusi batek lagunduta joan. Bueno, llegamos ya al tercer tramo, que es también el más espectacular, el más largo y que además cuenta con un nuevo puente que le va a dar un poco de emoción a la ascensión. Bidea gora eta gora doa, izan ere 160 metroko desnibela du, 180 metroko tartean. Gutxi falta zaio guztiz vertikala izateko. Para disfrutar de la verticalidad, es lo que buscan las ferratas, a fin de cuentas. Yo creo que hacer accesible la verticalidad a todo el mundo. En principio, físicamente son muy fáciles, pero la condición indispensable es no tener vértigo. Porque el grado de exposición es muy grande en todo momento. Lo llevas un rato grande, también llega a requerirte un cierto esfuerzo físico a los brazos. Aunque el agarre es muy bueno, si vamos un poco nerviosos que vamos haciendo una esfuerza de más y eso, pues al final el cansancio se va notando. Grafiko honetan gure ibilbidea ikusten da. Eskuinetara hartu behar da bide erraza hartzeko. Guk ordea, ezkerretara egingo dugu. Antxe dago eta aipatu dizuegun sorpresa.
Bueno, pues un ambiente muy alpino tenemos aquí. Pero para el que no haya tenido suficiente, tenemos ahora aquí un puente tibetano muy, muy emocionante. Y aquí tenemos, y aquí nos van a poner un poco las normas de uso del puente, donde pues igual lo más importante es que pasemos de uno en uno. Porque lo de no usar con vientos mayores de 40 km por segundo, pues yo creo que ya cae de cajón y que nadie lo va a hacer, aunque no se lo digamos a la gente. 40 metros segunduko, 144 kilometro orduko baino gehiago da. Jakina, halako haizetekin ez da komeni ez zubia zeharkatzea, ez ferrata bera egitea ere. Gaur ostera, harturarik ez dabil bat ere aizerik, eta onoriok ziur pasatu du zubia. Pixka bat mugitzen da, albo-alboka, eta horrek emozio handiagoa ematen dio. ¡Buenísimo! ¡Vaya baile de altura! Esta es la guinda de la ferrata. Es el tramo un poco más técnico. Habría habido una segunda opción que habría sido seguir hacia arriba y hubiera sido más sencillo, pero esto es lo que le da la auténtica salsa a la actividad. Aquí tendremos hasta la carretera unos 160 a 170 metros de altura. Bideak aurrera jarraitzen du, ondo eskegita eta arte irten eta zail xamar bat inguratzeko. Buelta hartu eta bera begiratuz gero, amildegia ikusiko dugu bertan. Ikuspegi paregabea daukagu, bide guztian. Aquí tenemos los picos de Europa, macizo central, estamos viendo ahora, y macizo oriental de los picos de Europa, y con mucha nieve, sí. Este año la temporada de nieve ha sido muy buena y además ha estado nevando hasta muy tarde. Con lo cual nos encontramos con unos picos en el mes de junio que tienen más nieve de la que se ha visto en muchos, muchos años. Nos vamos para arriba, estamos acabando. Nos queda muy poquito para salir ya la parte alta de la ferrata y darla por terminada. Azkenengo zatian kate sendo badago ferratako azken metroak egin eta goraino heltzeko. Bueno, pues aquí finaliza la ferrata de Camaleño con estas maravillosas vistas sobre el macizo oriental de los picos de Europa. Aquí incluso tenemos un pequeño mirador. Informazio panelak inguruko mendien berri ematen digu. Europako mendietako ekialdeko mendiguneko tontorrak lainopean daude gaur. Begiralekoaz gainera, mai bat eta aulkiak ere badaude hemen. Sari txiki bat, onaino heltzen direnentzat. Bueno, aquí para reponer fuerzas después de haber hecho tanto ejercicio y se la han puesto la vez que han hecho la ferrata. Bueltako bidea oso pikoa da, kablea ere badago zati batzuetan. Horregatik ez dugu arnesak kenduko herrira heldu arte. Europako mendietako bia ferratarik bertikalena eta gogorrena egin eta gero.